que vamos a entender sobre el tema de mercadeo, pero desde una perspectiva un poco diferente, con un poquito de aplicación. No vamos a ver los conceptos básicos de la mercadotecnia como tal, porque no estamos dando una clase propiamente docente, sino básicamente para que ustedes se lleven las ideas fundamentales y podamos dar una aplicabilidad a hechos de la vida real a través de diferentes negocios. Ese es el punto más importante de esta charla. Básicamente vamos a ver lo que ustedes saben acerca del elementos claves. ¿Qué es el mercado y para qué sirven las empresas? Esa pregunta es muy importante que todos la podamos resolver. ¿Para qué sirve el marketing? ¿Cuál es el punto fundamental que nos ofrece esta gran área de la administración de empresas? Así que sí, nosotros nos ponemos a pensar realmente cuando hay una persona que enfrenta problemas de colesterol en la sangre. Vean ustedes el ejemplo que les voy a dar para que ustedes puedan utilizar esa analogía. Y como tal, tiene que tomar algún tipo de pastilla para poder bajar los niveles de colesterol. ¿Eso qué está haciendo el beneficio a ese individuo en la salud propiamente? Esa pastilla le puede estar guardando la sangre para que esa fluya adecuadamente y no le dé un paro cardíaco, ahora en corto plazo. De la misma manera lo hace el mercado de una organización. Veamos las ventas de una empresa como esa sangre que fluye a través de toda la organización, ¿verdad? Si no hay ventas en una empresa, definitivamente esta empresa no funciona. Y entonces el mercadeo lo que viene a hacer es que estas ventas fluyan adecuadamente a través de toda la empresa. O sea, de que la acción de ventas sea muchísimo más fácil. No estamos comparando propiamente que las ventas tienen que ver al 100% con el mercadeo. También a veces se habla de un antagonismo con respecto a ventas y marketing. Porque aquellas empresas que evidentemente se dedican a lo que es la parte de ventas pierden la perspectiva de lo que es el mercadeo y no la podemos perder. Porque el marketing nos da de comer hoy, mañana y siempre. En cambio las ventas nos pueden dar de comer solamente hoy y mañana y siempre. No sabemos cómo lo dar mañana, porque estamos vendiendo un producto que posiblemente lo hacemos a través de la conquista. Y si lo conquistamos en un momento dado, le gustó nuestro producto porque escuchó publicidad, escuchó alguna promoción, lo consume y al final toma la decisión, no, ya no lo compro más. Realmente ese producto no cumple con mis expectativas como consumidor. En cuyo caso, esa empresa que está trabajando tal vez con una acción de venta, porque si puede ser a través del marketing, tiene que interesarse básicamente en sus necesidades, en sus gustos, en sus preferencias y una serie de elementos más que hay que contemplar. Entonces, se dice que el mercado como tal es un proceso social porque interactúa con las personas. O sea, el punto medular de esto es que el mercado trabaja con individuos, tanto dentro de la organización como fuera, en el cliente interno y se da al cliente externo. Es un proceso social de interacción entre personas, para que ustedes lo tengan muy claro. El otro aspecto es que satisface necesidades y deseos de los consumidores. O sea, las necesidades más básicas, aquellas que son apremiantes en el consumidor y también aquellas que van un poco más allá. Las necesidades como tal se pueden convertir en deseos, que esos deseos dependen propiamente de la cultura, de las personas, ¿verdad? Por una parte, y de la personalidad, que voy a hablar de algunos tintes de personalidad que son fundamentales en los individuos. Si el mercadeo uno lo ve así como un área, a veces la subestima, pero es sumamente compleja porque trabaja con individuos, con personas. Hoy amanecemos nosotros con muchísimas ganas de comer deliciosas comidas que nos imaginamos, o sea, respondemos a deseos, pero puede ser que otro día no amanezcamos con la misma disposición, ¿cierto o no? Puede ser que hoy tengamos el apremio de una empresa como tal e inmediatamente se nos puede quitar porque escuchamos un ruido, algo que nos distorsiona aquella información y ya no tenemos la misma disposición. El mercado como tal en las empresas es algo bastante complicado, porque trabajar con individuos y ser nosotros tan variantes, se las trae, ¿verdad? Como tal. Ok, otro elemento es que crea valor para el cliente. Son algunas claves que les estoy dejando a ustedes acá, para que ustedes las analicen. Crea valor. Esta parte de valor es fundamental a través del marketing, porque el valor es la significancia que el cliente le confiere a un producto o a un servicio. Si nosotros perdemos la perspectiva de esa significancia que le concede nuestro cliente al producto que nosotros le ofrecemos, estamos listos. Porque tenemos que saber qué es lo que ellos consideran bueno que tenemos nosotros, cuál es ese valor implícito que el consumidor le confía a los productos y servicios que nosotros como empresa les ofrecemos. Si la gente piensa que la rapidez es un elemento fundamental, tenemos que trabajar en base a rapidez. Ese es el
pluma, que es el valor, si considera que tenemos alta credibilidad, no podemos perderla, no podemos bajar la guardia, que es un elemento fundamental, porque ese es el valor que le confiere nuestro consumidor a la oferta de productos y servicios que le ofrecemos. Es identificarla claramente. Otro elemento es que facilita la venta de una empresa como la señora Soldado. Identifica a los clientes meta. El marketing se dirige específicamente a grupos de consumidores que tienen características similares y que responden propiamente a la oferta de productos y servicios que nosotros les ofrecemos. Identifica el valor del cliente. Hay dos tipos de valor. El que identifica al cliente hacia la empresa y de la empresa hacia el cliente. ¿Verdad? ¿Cuál es el valor que nosotros queremos conferir al cliente? A veces son antagónicos, ¿qué sucede eso? Pero lo más adecuado es que esos valores tengan relación. Que si yo, por ejemplo, estoy haciendo una oferta dirigida hacia fiabilidad, confiabilidad, rapidez, prestigio, calidad, utilizo esos elementos fundamentales que así los confiera y así los consiga prácticamente nuestro consumidor. Pero a veces nosotros ofrecemos eso y la gente nos tiene como sus valores. Y no ese es el punto. O sea, tenemos que tener cierta consistencia en ese sentido, ¿verdad? Fabrica una oferta acorde a sus gustos y preferencias. Eso es fundamental y vamos a ver un poquito más adelante cómo es que fabricamos una oferta de acuerdo a los gustos y preferencias, que esto lo hacemos a través de elementos de investigación del mercado, ¿verdad? Ubica la empresa en un lugar privilegiado del mercado. Eso es un punto importante, que la pueda colocar, ¿verdad?, en una posición de diferenciación con respecto a sus competidores inmediatos. O sea, estaría tener un negocio y pasar desapercibidos en el mercado. O sea, que nadie sepa acerca de ustedes, que prácticamente sea un grupito muy pequeño que ustedes atiendan, en cuyo caso estamos hablando de enfrascamiento de empresas. Empresas que no salen del enfrascamiento, que se quedan ubicadas en un solo punto y atendiendo únicamente las individualidades del mercado que puedan responder a la pequeña oferta que está ofreciendo. Poca escuchada a través de la comunidad, poca escuchada a través de la sociedad, también toda la provincia, etc. O sea, no se expanden, quedan metidos en un grupito. Abrimos puertas y a ver quién llega. ¿Verdad que muchas empresas hacen así? Voy a poner una soga, por ejemplo, y abrimos puertas con la oferta que nosotros queramos, a ver quién llega. Y ahí la gente poquito a poco va llegando. Los únicos que aguantan esa forma lenta que empieza a abrirse el mercado de una empresa de esta manera son los famosos chinos. Esos son los únicos, porque los chinos sí llevan paro al principio. Ustedes ven que el negocio, hey, no, nosotros fuera al principio, lo vemos siempre pegado, no encontramos lento. Siempre están vacíos al principio, ya es que vamos viendo que la gente se va animando, porque también no hay mucho, ellos tienen una gran perseverancia, cosa que nos diferencia a nosotros en esta cultura. Claro, ahorita nos destinamos, vemos que un negocio, pero levantan, llevamos 2 meses, 3 meses, algo mucho, ¿verdad? Tomando en cuenta los costos fijos, ¿verdad?, que representa una organización, va a pedir que una empresa tiene que ser así. Hace a la empresa más competitiva con el uso de estrategias. Eso es un punto importante. O sea, a través del mercadeo nosotros podemos implementar estrategias de mercadeo de mercado, que las vamos a ver en este momento. Estrategias de marketing. Hablamos de la famosa mezcla de mercadeo. ¿Cuáles ustedes han escuchado ahorita sobre eso? De la famosa mezcla de marketing, que combina 4 elementos fundamentales que son producto, precio, plaza y promoción. Estos elementos, si ustedes los tienen en desconocimiento, les digo que en los Estados Unidos estaban bajo el paradigma neoclásico del marketing. O sea, estamos hablando de que en la época de los años 50, estos estaban en su apogeo. Vean ustedes qué terrible, en nuestro país todavía están de moda. Todavía hay empresas que ni siquiera los han incorporado. Y hablamos de otro tipo de paradigma relacional, que trata de los años 70, que ya incluye más peso, habla de preventa, postventa, personal, percepción, esa competencia y el servicio al cliente. O sea, más elementos estratégicos para la oferta de productos y servicios a las empresas. Aquí importante ese punto. Pero aquí vamos a hablar de lo más básico para que ustedes, es mejor aplicar algo que no nada, ¿verdad? Ese es el punto, ¿verdad? Que nos quede una idea para que la podamos nosotros extender y darle aplicabilidad al negocio. Entonces, cuando hablamos nosotros del producto, tenemos que ofrecer una oferta, valga la redundancia, que tenga un buen plus de calidad,
¿verdad? De características del producto, de diseño, de impacto, y una serie de elementos que dan al traste con esta gran área, ¿verdad? Con esta gran estrategia del producto. O sea, tenemos que definir claramente qué es lo que vamos a ofrecer a nuestro consumidor. Claro, será este que antojadizo. Será antojadizo, ¿verdad? No debe ser así. O sea, yo no puedo hacerlo a mí me venga en gana. En buena actualidad, las empresas en nuestro país nos ofrecen lo que ellos quieren. Usted va a abundar y posiblemente fue una creatividad de la empresa. A veces damos al traste con los gustos y necesidades del consumidor, pero a veces no. A veces hay gente que sale con cada cosa, que cada producto también trae, que dice uno, no, quiero probar. Lo probamos y dice, no, no es tan bueno eso, como que la combinación no me gusta. Entonces sí es importante que dependiendo de la cultura, dependiendo de una serie de factores del lugar, cuando vamos a iniciar un negocio, nos fijemos qué es lo que realmente quiere el consumidor, para hacer una oferta de producto acorde a esos gustos y preferencias. Ese es el punto fundamental. Y entonces ahí hacemos entonces un producto con buenas características, con un buen diseño, ¿verdad? Con un buen empaque, si fuese el caso, ¿verdad? Que se requiere y se crece. Luego tenemos otro elemento fundamental en la mezcla de mercadeo, que es el precio. Se dice mezcla de mercadeo porque tiene que combinar varias estrategias. Eso es lo que estamos haciendo. ¿Y para qué las combinamos? Para producir una respuesta deseable en el mercado. Eso es lo más idóneo. Cuando usted, por ejemplo, se pone un casadito, ¿verdad que sí? Tiene varios elementos. Ya hablamos de fiel, arroz, frijoles, ¿verdad que sí? Una ensaladita y una carnita, un fresquito. ¿Verdad que sí? Este es un casadito. Cuatro elementos que son fundamentales. Pero hay gente que depende de su creatividad, puede ser que nos haga un casado así. Y si lo hemos visto, arroz, frijoles, pasta, o sea, macarroncitos ahí, una guarnición que llaman ahí, un picadillo largo, plátano maduro, canastica pan, una chuletica con buena cebolla y un fresquito de agua, ¿verdad? Lleno de harina eso, ¿verdad que sí? Pero mucha gente dice, riquísimo, es que hay un casado buenísimo, ¿verdad? Hay un segmento de mercado que busca ese tipo de comida, pero desde el punto de vista de la generalidad y la población, podría ser algo muy pesado, muy llenador, nos puede pasear el día. O sea, quedamos como envenenados durante el resto del día con un almuerzo así y ya no somos funcionales. No está equilibrado. Si toda la vida tiene que tener su equilibrio. O sea, este negocio no está respondiendo a una oferta de mercado para producir una respuesta que se hable en la generalidad de su mercado. Puede ser que da el traste con algunos segmentos, con algunos grupos de consumidores, que ahorita vamos a ver un poquito sobre eso, pero no con la colectividad. Entonces sí es importante que cuando hagamos estrategias nos vayamos un poquito a la colectividad porque tenemos más garantizado el campo de acción. ¿Ven? Porque sí, evidentemente hay empresas que se dirigen a aquellos grupos pequeños, los que identifican claramente quién se hace oferta, dirigidos a esos grupos, pero ya hay que tener cierta malicia del mercado y todo para saber si ese mercado es lo suficientemente grande, si es lo suficientemente redituable, si es lo suficientemente mensurable, si lo podemos medir, etc. Bueno, hay una serie de elementos más. Por el momento, nos fijamos en lo que la gente busca a nivel global, en la colectividad, en el grueso de la producción. Entonces, seguimos con este punto, el precio. Aunado a un buen producto de alta calidad, ¿cómo tiene que ser el precio? ¿O tiene que ser bajo? No, es que no hay una relación entre calidad y precio. A mayor calidad, mayor tiene que ser el precio. Definitivamente es así. Hay empresas que han logrado buscar alta calidad a un precio bastante razonable, que no tan inferior, pero sí lo pueden regular, porque tratan de minimizar los costos, buscando mejores proveedores. Esas son estrategias que nos habla Michael Porter, las estrategias de minimización de costos, importantísimas. Entonces nos vamos a buscar cómo minimizamos los costos sin que ello altere la calidad de los productos que vamos a ofrecer. Es una gran estrategia. ¿Cómo lo podemos lograr? Buscando niveles de intermediación más pequeños, cada vez más pequeños, o sea, llegándole directamente a aquella persona que vende aquellos insumos de fabricación que nosotros utilizamos para producir aquello. Sí, prácticamente reduciendo al máximo los niveles de intermediación. No, decía que el sonido para que ese producto nos llegue a nuestra función. Esos insumos no tienen bien baratos, o sea, de alta calidad, y por lo que es importante. Sí, la verdad. Sin embargo, la estrategia de precio es muy iniciada en nuestro país, inicialísima, porque realmente a veces buscamos el beneficio de obtener menos costos y siempre vendemos a un precio alto. Porque siempre, sí, claro, los empresarios siempre vamos a ganar bastante, porque ese es el punto. Ya no, yo consigo esto, es una estrategia bastante lógica de parte de la ganancia mía. Yo consigo esto, ¿cómo no se lo voy a traducir al consumidor?
tenemos ese aspecto, tenemos esa forma, esa política de trabajar acá. Y también podría decir pero que esa idea como tal tiene varios elementos importantes de fijación de precios. O sea, la fijación de precios no es actualizada. Existen tres formas generales de fijar los precios. Uno, que es básicamente no, basado si está sonando, pero los costos de la empresa, si es de la cámara o de la no es más determinante. El otro es basado en la percepción y valor del consumidor. Claro, la de YouTube. Fundamental, porque esa es quizás la que más está operando en nuestros días. La estrategia de fijación de acuerdo a la percepción y valor del consumidor. Y la otra es aquella que fija los precios.